La voz del pastor. Escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, comenzamos este nuevo día, este domingo, día del Señor, día de la familia, día del encuentro, día de sentirnos nosotros contentos porque llegamos a un día de descanso. Quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio que hoy nos trae la liturgia. Está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia el mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Salió también al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él le replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. A través de esta parábola que el Señor hoy nos muestra en el Evangelio, quiere indicarnos a nosotros la necesidad que tenemos de ser personas de buen corazón. Porque precisamente el llamar a distintas horas, a lo largo del día, distintas personas a trabajar en la viña, lo que el Señor quiere expresarnos es que Él va llamando cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Va llamando y al final recibiremos la recompensa eterna. Al final recibiremos el premio eterno que es llegar a compartir la vida con Dios mismo en la eternidad. No importa si comenzamos este camino muy niños, o lo hayamos comenzado ya al final de nuestra vida. Para el Señor lo importante es que nosotros en un momento dado dimos el paso para aceptarlo a Él. Y aceptándolo a Él, Él nos da la recompensa. Quizás puede ser que en el corazón de alguno de nosotros haya como ese sinsabor, pudiéramos decir, ¿por qué a este más? Si yo trabajé más, si le dio lo mismo que me da a mí cuando yo estuve todo el día trabajando. El Señor tiene otra manera de pensar. Mis caminos no son sus caminos y mis planes no son sus planes. Hemos escuchado en la primera lectura de hoy: mis caminos no son sus caminos, ni mis planes son sus planes. Y por eso nuestro Señor no nos mide a nosotros como nosotros ordinariamente nos medimos. Él nos mide a nosotros desde un corazón bondadoso, desde un corazón que comprende y que ama. Y por eso,
A Él lo que le interesa es que nosotros le respondamos, sea al comienzo de nuestra vida, sea al final, pero que haya una respuesta y el Señor nos acoja. Que no tengamos un corazón tacaño, un corazón pequeño, sino pidámosle al Señor que nos dé un corazón grande, un corazón que sepa aceptar a todos con las dificultades, con los problemas, con las faltas que pueda tener, pero que de parte nuestra siempre haya misericordia, haya bondad y haya perdón. Que el Señor nos conceda hoy un domingo bien en reconciliación, perdonando y aceptando, y al mismo tiempo también estimulando a hacer el bien a todas las personas. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.